Hola, ¿qué tal, amigos? Me encuentro con esta joven Hilary La Calentana. Hilary, un saludo, sobre todo, muchas felicidades. Estamos aquí viéndote en tu participación en esta videoclip. Cuéntanos un poquito, a ver qué onda. Sí, así es el día de hoy. Estamos grabando un zapateado y un corrido de la gran ciudad de Guerrero. El corrido, ¿cómo se llama? El corrido. El corrido, de cuenta que estamos grabando dos, lo que es Bésame Morenita y otro que va a ser sorpresa, así que pues estén Ah, ok. pendientes. Bésame Morenita es el zapateado y el otro es un secreto. Una sorpresa. Exactamente, es una sorpresa porque es un corrido bien pesado, escrito por una persona muy conocida, pero vamos a hablar de ti. Cuéntanos un poquito cómo inicias en las redes sociales, cómo te vuelves youtuber, a ver. Me pueden encontrar en mi social media como Instagram, Facebook, TikTok, como Hilary La Calentana. Y lo que yo hago es un poco de todo, bailo zapateado, huapangos, norteñas, un poco de todo, pero mi mero mole es el zapateado, que viene siendo de tierra caliente. Claro, sí. ¿Y cómo nace eso, digamos, de volverte youtuber, de hacer tus videos? ¿Cómo fue esa inquietud que te nació por hacer eso? Pues todo empezó porque mi padrino, que descansa en paz, él falleció y hicimos una kermés de él. Y no sé, me nació el corazón de ponerme el sombrero y ponerme a bailar en su evento. Y desde ahí, gracias a Dios, subí un video y de pura suerte se empezó a explotar en las redes y desde ahí no he parado y he subido. ¿Cuántos seguidores tienes? Es dependiendo, porque en Facebook tengo casi 4.000 y en YouTube tengo 200.000, casi voy para 300.000. En Instagram tengo 100.000 y en TikTok voy para casi 700.000. So, es variando dependiendo. Variando, ¿verdad? Sí. Y te gusta mucho esto de lo que es la música, el zapateo y todo eso. Es curioso porque tú me estás diciendo que naciste aquí en la ciudad de Houston, pero tus padres traen esa sangre mexicana y yo creo que de ahí te nace esa inquietud por el zapateado, ¿no? Sí, así es. Mis papás, son 100% mexicanos, pero no son de Guerrero, ellos son del DF. Pero de parte de mi mamá, mis abuelos, ellos son de Guerrero. Y pues la mayoría de mi familia es de Guerrero, so por eso me inculqué con la música y con la cultura, los bailes, la comida tradicional de Tierra Caliente. Por eso es que me considero más calentana que chilanga. Claro que sí, y sobre todo, digamos, ¿cómo aprendes a bailar? Porque la verdad que es difícil, ¿verdad? La verdad que es difícil, yo no lo podría hacer, pero ¿tú cómo naces? ¿Vas a clases, tú sola viendo o cómo nació? Pues la verdad, sola viendo y pues también me dice mi abuela que su mamá, mi bisabuela, era muy buena para zapateados, so yo creo que eso viene de la sangre. Ay, claro que sí, ya traes esa herencia, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues ahí está, güey. ¿Algo más que quieras agregar? Ya, decir en tus redes sociales cómo te buscan para que tengas más seguidores, hombre. Sí, me pueden seguir en mis redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o YouTube como Hilary La Calentana, así me llaman todas mis plataformas. Y le quiero mandar un saludo a toda la gente de Guerrero, Michoacán y el Estado de México que me apoya. Y también no nomás mexicanos me apoyan, también los de Guatemala, El Salvador y de A todo todo el público, Centroamérica. ¿ah? ¿Eh? Todo el Así es, público en para todo el general. público, hasta gente de Argentina y Chile, de toda parte del mundo, de los que me sigan. Saludos. Claro, sí. Bueno, ya para terminar, te gusta el baile, pero también has pensado en incursionar en la cantada, ya que también tienes a tus tíos que cantan. Sí, así es, en eso ando, en eso ando. Ah, va a ser sorpresa. Sí, así es. Eso, pero danos una probadita de, digamos, de qué te gustaría cantar, en qué ritmo te vamos a encontrar, a ver. Pues a mí me gusta mucho, me gusta Música. mucho la música de corrido, así como alterada. No soy mucha de Eso. esas de las románticas, no, casi no. No, no, Si no. sería algo más pesado y alterado. Eso, así que ya lo saben, público, síganla, porque la verdad que va a haber muchas sorpresas. ¿Sería en este año o en el próximo año? ¿Cuándo sería? Tal vez fines de este año o próximo año, pero espero lo pronto. Bueno, pues ahí está, se están preparando, se está lo que es, digamos, apoyándose por todos sus tíos, por toda la gente que de alguna manera le da ese ánimo. Y bueno, pues va a haber muchas sorpresas de Hilary de Calentana. Así que por mi parte me despido, soy Javier Lara. Hilary, despídete. Y aquí soy Miguel de la Calentana. Saludos. Bye.